Todo el tiempo. Hoy, a sabiendas de que se había muerto mi amigo Fernando Hidalgo de coronavirus con apenas 71 años, entonces buscando momentos con él en internet, las entrevistas que le hice, las que él no me hizo, porque yo no me atreví a ir a su programa, debí hacerlo, no debí ir, ahora me arrepiento. Me saltó de pronto este fragmentito. Me da un poco de vergüenza presentarlo, ¿no? Y no tiene que ver directamente con don Fernando Hidalgo, que en paz descanse. Pero en los últimos tiempos Fernando colaboraba con un canal que se llama Univista. Entiendo que es un canal que se ve mucho por las redes sociales. En ese canal trabaja un animador cubano muy querido, se llama Carlucho. De hecho, Carlucho tenía un show aquí en Mega hasta hace muy poco, a las 7 de la tarde, que era antes el horario de Fernando Hidalgo. Carlucho vino a ser una suerte de sucesor de Fernando Hidalgo, por lo menos aquí en este canal. Acudió al programa de Carlucho un imitador sumamente talentoso, es venezolano, se llama Gustavo Ríos. Yo lo he entrevistado varias veces, me imita y lo hace supremamente bien. Pero, y el pero es debatible, quizá usted va a pensar que lo que dijo Fernando, Gustavo Ríos a Carlucho, estuvo muy bien, fue muy gracioso. A lo mejor usted se va a reír mucho. Yo me reí un poquito, pero luego no me reí tanto. Sonó un poco fuerte. ¿Será que ya me estoy volviendo viejo, no? Sonó un poquito fuerte. No estoy molesto, no pido que nadie se disculpe, no exijo reparaciones a mi honor, porque mi honor no existe. Lo encontré, por un lado, divertido y, por otro lado, quizá un poquito vulgar, ¿no? Pero juzguen ustedes. Bueno, estoy escribiendo. Me confieso que Paloma Malona me ha inspirado. Me ha inspirado. Por primera vez en mi carrera estoy escribiendo una historia de guerra. ¡Oh! Sí, una historia de guerra. Jamás se me había metido en esos caminos. ¿A qué etapa se fue? Bien, bien profundo. Ya la guerra de Vietnam. Ah, se fue sí. La guerra de Vietnam. La novela se llama Carlucho. Dame por atrás hasta que me salga por la boca. ¿Y usted dice que es de guerra? Sí, de guerra. ¿Y el título es así? Sí, dame por atrás a que me salga por la boca. Ok. ¿Qué? ¿Qué estás pensando? Carlucho, comentario que diga va a decir que tengo la cabeza llena de pornografía y un condón que tengo. Eres un toilet gigante en tu cabeza, Carlucho. Okay. Te lo veo en los ojos. Ok. Eres un enfermote de cuarta. Pero me vas a decir que... O sea, por favor, yo escribo esta novela, Carlucho. O sea, tú estás malinterpretando. Escuchaste el título, ¿no? Dame por detrás hasta que me salga por la boca. No me lo diga más. Siempre. Bueno, en fin, tengo que decir un par de cosas. Primero, espero que mi madre en Lima no esté viendo esto, ¿no? Luego, Gustavo Ríos es un gran imitador, es un gran comediante, es mi amigo y yo lo quiero mucho. O sea que no estoy molesto con él. Y yo entiendo que en las imitaciones y en los programas humorísticos se improvisa y uno se toma sus licencias y a veces uno comete excesos o desmanes, desafueros. Lo entiendo perfectamente porque lo he hecho en muchas ocasiones, yo también, ¿no? Entrevistando o animando programas cuando era joven, que hay de nuevo, La Noche es Virgen. Ahora, yo desde muy joven decidí ser franco, ¿no? Y decir, bueno, sí, yo soy bisexual. Me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Me he enamorado de mujeres, me he enamorado de hombres. No lo he ocultado. Y estoy moderadamente orgulloso de haber sido bastante honesto en ese sentido. No ha sido fácil, ¿no? Vengo de una familia religiosa, conservadora, me he casado dos veces con mujeres a las que he amado mucho, tengo tres hijas, entonces no es tan fácil. Dicho todo eso, y conocido, digamos, mi prontuario, mis antecedentes que me condenan, creo que hay que tener un poquito más de cuidado, no por mí,
que la verdad me da igual, sino porque pienso en los jóvenes, ¿no es cierto? Y no quisiera que los jóvenes de las generaciones que vienen sufrieran lo que yo tuve que sufrir cuando tenía 18, 20 años y descubrí, teniendo una novia, que me podía gustar también un amigo. Porque fue un sufrimiento no menor. O sea, sufrí mucho. Al punto que traté de quitarme la vida. Yo no tenía 20 años, ¿cierto? Entonces creo que cuando hacemos una ridiculización, un escarnio tan grosero de alguien, porque es gay, porque es lesbiana, porque es bisexual, porque es transexual, cosas que uno no elige, dicho sea de paso, ¿no? Estas son cosas que uno descubre en sí mismo, con alegría o con terror. Yo lo descubrí con pavor. Esto no es algo que uno elige, ¿verdad? No es como ir a la peluquería y decir, bueno, yo me quiero cortar el pelo de esta manera. No, la identidad de una persona, sus pulsiones eróticas, sus preferencias íntimas, es algo que no se elige. Entonces hay que tener cuidado, ¿no?, con las cosas que uno dice en televisión, porque si convertimos al personaje gay, lesbiana o bisexual en un esperpento, en un mamarracho, en algo ética y estéticamente ruinoso, deplorable, ¿no? Métemela por atrás hasta que me salga por la boca. Eso dicho por cualquiera, también por una mujer, straight, ¿verdad? Sería un tanto chusco, ¿no? Un tanto canallesco. Entonces, creo que hay que tener cuidado con las palabras que uno dice en televisión. No por mí, insisto, que lo quiero mucho a Gustavo, lo quiero mucho a Carlucho, creo que el show ya no está más aquí en Mega, y no quiero tampoco prolongar esta reflexión, ¿no? Pero sí me chocó un poquito, con todas las cosas que yo he escrito, con todas las cosas que he dicho, ¿no? Me chocó un poquito y pensé, no son ya tiempos para decir estas cosas en televisión, los tiempos han cambiado, ¿no? Quizá hace 30, hace 40 años, cuando yo era un muchacho, estas cosas se decían y la gente se moría de risa, ¿no? Porque, bueno, la mujer era sus nalgas y sus pechos. Y el gay era una especie de mariquita con peluca a la que había que ridiculizar, ¿no? Y la lesbiana, bueno, la lesbiana era una suerte de boxeadora, ¿no? De Mike Tyson con falda. Y estos estereotipos, estos prejuicios hacen daño. ¿Por qué hacen daño? Porque provocan dolor. ¿En quién provocan dolor? Bueno, en la gente que ha nacido así. Yo nací así y así moriré. Y no lo voy a ocultar nunca. Así me quieren, así me odian. Pero sí me voy a la guerra por los que vienen detrás. Y me gustaría, pediría un cierto respeto por las mujeres, que no son sus nalgas y sus pechos, por los gays, que no son métemela por atrás hasta que me salga por la boca. No, la ceremonia del amor, hacer el amor, ese encuentro maravilloso, delicadísimo, diría incluso artístico, entre dos espíritus, entre dos cuerpos, no debería ser rebajado de esa manera tan obscena. Da igual si son dos mujeres, un hombre con una mujer, dos hombres, da igual. Dos personas adultas que consienten ese encuentro, hay que respetarlo. Si uno, el encuentro entre dos hombres, lo convierte en esa broma un tanto arrabalera, ¿no? Un tanto de cantina, entre hombres borrachos, repitiendo viejos estereotipos homofóbicos, uno termina haciendo daño. Así que, así me encuentro esta noche. añorando a mi querido amigo Fernando Hidalgo, que fue un hombre de aquella televisión veterana, ¿no? De las mujeres bailarinas en tanga, que se ha muerto de coronavirus, y rogándole a mi amigo Gustavo Ríos, el imitador, que no haga estas bromas tan díscolas, ¿no? Tan
vulgares. No contra mí, no contra mí, sino contra los hombres, hombres, que se permiten la hombría de decir, ¿y qué si a mí, además de una mujer, me gusta un hombre? ¿O y qué si a mí solo me gustan los hombres? Una pausa y regresamos.